Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente. Estamos aquí, en la calle Victoria, en esta zona nueva, oculta, no sé, de la calle Victoria. Estamos con Sémola, que ayuda entre poco y nada, va con su Arcanine. Y no sé, estamos en esta zona en la que parece que hay objetos. Hay objetos, hay muchos objetos, pero yo no sé si hay algo más. No parece que haya nada más, chicos. Pero bueno, nosotros de momento vamos a hacer esos combates. Estoy bajando la persiana. Vamos a hacer los combates que hay por aquí. Vamos a conseguir todos los objetos que podamos y... bueno, pues eso que nos llevamos, ¿no? Girafarig y Chingling. Vale, Ramoto. El Chingling ese no tendrá levitación, ¿no? Ni alguna historia rara. Por favor. Espero que no. Espero que no. Y si lo tiene, pues Terremoto igualmente. Sí, sí, Terremoto igualmente. ¿Que me carga el Arcanine? Pues sí, sí que tiene levitación. Me carga el Arcanine, sí, total. Sí. Ah, mira, ha aguantado. Le ha dado al Arcanine por aguantar un golpe. Anda. Anda, que bien, Arcanine. Gracias. Bien. Aquí está. ¡Hombre, ha atacado a Arcanine incluso! Ya no solo aguanta el golpe, sino que le da por atacar también. Gracias. Eres un poco menos inútil, Arcanine. Bien. He hecho crítico otra vez de llama final, tío. Creo que el último llama final que hizo también fue crítico. Bueno, Chingling y Chaimeco, vale. Aquí... bueno, Chingling y Chaimeco no, Chingling ya se ha ido. Vale, eso lo queda Chaimeco. Titular. Titular y mira, vamos a ganar el combate con Arcanine vivo. Increíble. Hace refuerzo, tío. El Arcanine este es una mierda. Tiene refuerzo, malicioso, llama final. Y un cuarto ataque que no sé cuál es. No sé cuál es y tampoco lo ha utilizado. Es que no lo ha utilizado. Es que no sé qué será. Chaimeco fuera, ganamos aquí a los medios y seguimos nosotros consiguiendo nuestros objetos. No sé en qué acaba esto, eh. No sé en qué acaba esto. No sé dónde acaba esto. No tengo ni idea. Pero yo voy a seguir. A ver, repelente, sí, repelente, sí, repelente, sí. Repelente, sí. A ver. Bueno, ¿esto qué es ahora? ¿Un laberinto? ¿Aquí hay objetos ocultos? ¿Hay alguna historia o...? A ver, saca, saca. Saca el reloj. ¿Qué objetos ocultos? ¿No? No parece que haya nada, ¿eh? De hecho, no parece que haya nada. Y no puedo acceder a la otra parte. No sé por dónde acceder a la otra parte. Un veterano y un karateka. Otra vez, porque ya nos hemos enfrentado antes a uno. Venga, sí, sí, lo que tú digas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 5 Pokémon, 3 y 2. Purugly y Onix. Por favor, que el Onix no tenga robustez. Solo pido que el Onix no tenga robustez, ¿vale? Solo pido que Onix no tenga robustez. Solo pido que Onix no tenga robustez. Vamos a atacar con Terremoto. A ver, si Arcanine sobrevive, mejor. Terremoto. ¿Por qué hay veces que sobrevive y otras que no? No sé muy bien por qué. Bueno, me he cargado a Arcanine, a Purugly y a Onix. ¿Rentable? Sí, sale rentable. A ver, me he cargado al Arcanine. Para lo que iba a hacer, para hacer refuerzos y maliciosos y tonterías, sale rentable. Adiós. Por favor, solo pido que no me saquen Pokémon voladores ni Pokémon con levitación, tío. Si no sacan ni voladores ni con levitación, caen todos un terremoto. Ni con robustez, claro. Porque viene ahora el grave. A ver, si tuviese robustez, ¿sería un problema? No, no sería un problema porque... sí, sí sería un problema, sí sería un problema. Sí sería un problema, porque el Graveler es del que todavía le queda otro Pokémon más. Sí, sí sería un problema que tuviese robustez. Tiene robustez. Tiene robustez. Y el Machop aguanta. Y tiene robustez. Y tiene robustez. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza el Graveler con robustez! Si es un combate que no tiene ningún misterio, sí. ¿Cuánto nivel le saco? Gancho me ha evitado el ataque, no sé ni qué me ha hecho, ha evitado el ataque. Le saco 12 niveles, tío. Le saco 12 niveles al Graveler, 10 al Machamp, tío. Este combate no tiene ningún misterio. Esto es hacerme perder el tiempo que este Graveler tenga robustez. Terremoto y un último terremoto. A ver qué es lo que tiene, por favor. Que no sea ni un Onix, ni un Graveler, ni un Golem, ni no sé, ni nada con robustez. Por favor. Mientras no sea nada con robustez. Vale, no tiene robustez, es un Golbat al que no le puedo hacer terremoto. Si avalancha, solo falta que ahora falle la avalancha. Le voy a hacer agarrar dragón. Le voy a hacer agarrar dragón porque es capaz de fallar la avalancha. Y la agarrar dragón le va a matar igual. Vale. Mejor así, mejor asegurar. Mejor asegurar y no perder tantos turnos en tonterías.
Vale, otro combate ganado. Venga, chao, 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 chao. Y al Arcanine me lo he cargado ya varias veces, ¿eh? 3-4 veces por lo menos. Y las que quedan. Y las que quedan. Mira, no se te agranda aquí en la roca. Maravilloso. Ah, hemos llegado. Quería ver al Pokémon que visita la roca que hay más adelante. Muchas gracias por acompañarme, supongo. ¿Quién hay ahí? No tengo ni idea. Antes de ir para allá, voy a coger los objetos que hay por aquí perdidos. No sé qué Pokémon hay ahí. Tú, yo me voy a volver loco. ¿Quién hay ahí? ¿Hay nada aquí? No. ¿Qué Pokémon hay ahí? No, legendario no es. Legendario no es. ¿Qué hay ahí? ¿Qué Pokémon hay ahí? Que me vuelvo loco. ¿Qué Pokémon hay ahí? No lo sé, ¿eh? Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea del Pokémon que hay. Aquí no hay nada en este laguito de aquí. No hay nada. No hay nada. Pues ahora iremos a por ese Pokémon. Antes voy a coger lo que haya por aquí perdido. Oye, tío, es que no me puedo creer que aquí no hay objetos. Ah, tío. ¿Y al final de las rocas estas? ¿No? ¿Yo vosotros dos me he enfrentado? No. Yo podía venir por aquí con Sémola. Si esto es un combate doble, yo por aquí podía venir con Sémola. Vale, combate doble con mis Pokémon. Esto se agradece. Lo que pasa es que creo que el que llevo es Luxray. Vale, igualmente no es un problema, porque golpeo con cada uno, golpeo a uno y los voy a matar de un golpe. No sé, yo estoy flipando. Este camino no sé si podía venir con Sémola. Entiendo que sí que podía venir con Sémola. Ah, también te digo, puedo hacer terremoto y cambiar a... Sí, puedo hacer terremoto y cambiar a Togekiss. Vamos a hacer eso. Cambiamos a Togekiss. Vale, por aquí podía venir con Sémola, parece ser. Sémola habla de que hay un Pokémon ahí que visita la roca. Yo no sé qué Pokémon es que visita la roca, no tengo ni idea del Pokémon que visita la roca. Pero vamos a ir a verlo ahora, ¿eh? Vamos a ir a verlo ahora. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea, tío. Estoy pensando así en Pokémon especiales. Que por cierto, hablando de Pokémon especiales, tengo que hacer lo del subsuelo para ir a por Spiritomb. Y tenemos que ir a la mansión Pokémon a por Rotom. Eso hay que hacerlo. Gastrodome y Quagsire. Madre mía, dos tanques, esto es para molestar, ¿eh? Lo bueno es que tengo Brillo Mágico, que también golpea a los dos. Entre el Brillo Mágico y el Terremoto van a caer. Y no solo con el Terremoto, ¿eh? Mira, pues Quagsire ha aguantado, Gastrodome no. Tengo curiosidad por saber el Pokémon que es, tío. Es que no tengo ni idea de qué Pokémon es. Es que, a ver, Pokémon especiales... Pues eso, está Rotom, ¿no? Rotom es un Pokémon especial, digamos. Spiritomb también es un Pokémon con un... una forma de captura bastante particular. Pero aquí en esta cueva, en la calle Victoria... Y más, teniendo ya registrada toda la Pokédex. No capturados, pero sí al menos... hemos visto ya todos los Pokémon de Sino. Es que no tengo ni idea de quién es el que está aquí. No sé a quién puedo atrapar aquí. ¿Cuál es el Pokémon que aparece? Ahora lo veremos, supongo. Avalancha al Pelipper al carrer. Vale. Chao. Déjame coger los objetos que me quedan, que son algunos. Y nos vamos a por ese Pokémon misterioso que... que quiere atrapar Sémola. Esta derrota tiene sabor amargo de las lágrimas. Y la lluvia. Pues sí que eres capaz, sí que soy, claro que soy, si soy el campeón. ¿Qué vienes a contarme a mí? Vienes a contarme a mí que yo no sepa. Por aquí, ¿algo oculto? ¿Alguna historia? ¿No? Vale, aquí sí he visto un objeto. Que es este de aquí, ¿qué es? ¡Restos! ¿Qué me dices? ¿Otros restos? ¡Hostias! No contaba yo con eso. ¿Aquí no hay nada oculto? No hay nada oculto.
Voy a seguir. Voy a dar una vuelta por aquí abajo. Aquí abajo no hay nada, ¿no? Vale, esto es al inicio de la... Vale, esto es al inicio. Vale, vamos a salir y entrar para coger el otro objeto. Hostia, ¿qué hay que hacer? Despejar, tío, que pereza el despejar, por favor. Vamos a hacer esto porque había otro objeto por ahí. Había otro objeto por ahí. Y tenía que entrar y salir y... Y básicamente tenía que hacer esto dos veces. Vale, quítame... Quítame esto, ponme el Zahorí. Vale, ponme el Zahorí y ocúltamelo. Y ahora venga, vamos a usar fuerza. Es lo que digo, tío, despejar es la única que tienes que usarla desde el Pokerreloj. El resto, tío... Bueno, igual hay una forma de usar despejar sin el Pokerreloj, pero que yo sepa, ¿no? Que yo sepa por lo menos, ¿no? Vale, por ahí hay que ir por el agua. Vale, por ahí hay que ir por el agua. Por ahí hay que ir por el agua para empujar la roca esa y pasar. Vale. Esto fuera ya. Y ahora... Vale, empujamos esto. Y ahora lo empujamos hacia la derecha. Y ya con esto... Podríamos coger el otro objeto que se nos había quedado aquí, que es... Una piedra noche. Vale, vale. Creo que tengo dos piedras noches. Para Hunchcrow y... Y mis magios. Vale, esto ya... Mira, puedo pasar por aquí por el agua sin problema. De hecho, esto del agua... No lo puedo usar... Ah, lo puedo usar para saltarte el combate, si no lo has hecho en su momento. Repente ha dejado de hacer efecto, ¿no? Póntelo otra vez. Por aquí a la izquierda no hemos venido. Ya, por aquí a la izquierda... espérate, por aquí no es... No. ¿Cómo llego hasta ahí? No, tengo que hacer surf, tengo que dar toda la vuelta. Pues menuda vuelta. Pues, menuda vuelta que tengo que dar ahora para empujar esa roca. Vale. Ya ese objeto lo hemos cogido. Vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, venimos ahora por aquí por el agua. Voy a empujar esto, voy a abrir el camino. Voy a dejar este camino abierto. Para poder dar la vuelta por ahí. Esto aquí no hay nada, ¿no? ¿Y por el agua puedo llegar a alguna zona desde aquí? No. ¿Y por aquí dentro qué? Por aquí dentro esto es bastante laberíntico, pero aquí tiene que haber algo, ¿no? ¿No? A ver, no me creo que haya, que no haya nada aquí. ¿Para qué sea esto entonces? ¿Para qué está esto si no hay objetos, tío? No, pregunta, pregunta seria, pregunta seria. Si no hay objetos, ¿para qué está esto? No, no, no me jodas, no me jodas. En algún final de camino de estos tiene que haber un objeto. ¿En serio? Hombre, aquí hay algo. ¿Abajo, bajando? Subiendo dos. Espérate, creo que es por aquí dentro. Diría que es esto aquí, ¿no? Está abajo. ¿Hasta aquí? Aquí. Un restaurar todo. ¿Todo para un restaurar todo? ¿Y esto? ¿Esto es todo lo que había aquí? ¿De verdad me voy a dar ese huequecito de arriba? Qué decepción, ¿no? Qué decepción. Por aquí no hay nada tampoco. Parece que no. Vale, pues nada. Este no es el camino. El camino es el que habíamos cogido desde el principio, ¿no? Bueno, al que habíamos llegado ya con Sémola. Donde ella ya se ha despedido de nosotros. Por suerte, yo me he dejado esto abierto. Así que si venimos por aquí, creo que por aquí tenemos ya el camino rápido, ¿no? Pasando los dos medios estos. Por el agua. Por el agua puedo cortar. Vale, por el agua puedo cortar. Pues chicos, vamos para adentro. Yo no sé qué hay aquí. No tengo ni idea de lo que hay aquí. Pero Sémola ha venido por aquí. Ponemos el repelente.
Ruta 224. Ah, por aquí se llega a la ruta 224, esa que vimos en el mapa. Y aquí, ¿quién o qué hay? ¿Tú quieres combatir? Sí. Lo noto, algo en ti me dice que no eres un entrenador cualquiera. Te desafío. Desafíame. Soy campeón, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Quién hay aquí? ¿Qué hay aquí? Igual aquí hay Pokémon de... Igual esto simplemente es un sitio en el que puedes conseguir Pokémon de otras generaciones, ¿no? Puede ser eso, ¿verdad? Va a ser eso, va a ser eso. Va a ser eso porque aquí estamos encontrando un Poliwhirl bastante gratuito. Un Poliwhirl que no es de esta generación. Vale. Vale, en los entrenadores de la cueva, de todas formas, no habíamos visto, creo, Pokémon de anteriores generaciones, ¿eh? Porque Machamp... Machamp aparece en este juego. Gyarados. Vamos a cambiar a Luxray. Vamos a cambiar a Luxray. ¿Tienes más Pokémon, tío? Bueno, ya por lo menos nos han mostrado a Poliwhirl. Gyarados. Vale, nivel 54. Intimidamos. Me va a intimidar él a mí también. Ahí está, intimidación de Gyarados. Muy bien. No, muy bien no, pero lo que hay. chispa. Vamos rápido, chispa y muere. Vale, vale, pues vamos a investigar esto, ¿no? Yo no he jugado esto nunca. Yo no he jugado esto nunca, o por lo menos yo no recuerdo para nada haber jugado esto nunca. Infernal que sube, venga, ya está, entregado el Wild Rubén, perdido. Venga, chao, chao. Me doy habilidad a la tuya, estás a otro nivel. Ya lo sé, tío, ya lo sé, soy campeón, te lo he dicho. Vale, por aquí hay un montón de hierba alta. Por aquí entiendo que van a aparecer Pokémon, como digo, de otras generaciones. Guay, esto está lleno de entrenadores, ¿no? Eso está muy lleno de entrenadores. Bueno, pues... a vencerlos. A vencerlos a todos. Hola, veterano Armando te desafía. ¿Qué me tienes? Starevia. Va a tener intimidación porque sería una pereza increíble. Me daría una pereza increíble, ¿eh, Starevia? ¿Tienes intimidación? Sí. Sí. Sí tiene, sí tiene. Pues me da una pereza increíble. Avalancha. Lo mata igual, ¿no? Sí, sí, lo mata igual. Vale. Starevia no es de otra generación ni nada, ¿eh? No. El Poliwhirl sí, pero... pues llegar a dos y Starevia, no, no, no. Pelipper. Sigo... podría haber cambiado. Podría haber cambiado, pero entiendo que lo voy a matar de una avalancha. Sí, sí. Garcho me espera instrucciones, avalancha. Vale, golpeamos. Arcanine, por cierto, también es de... tampoco es de este juego. Arcanine ya es de Pokédex Nacional. No lo he matado con la avalancha, se ha quedado a nada de vida el Pelipper este para tocarme los huevos a mí, porque para otra cosa ya dirás, no aguanto otro golpe. ¿Para qué te has quedado con esa vida, Pelipper? ¿Para qué? Para molestar, ¿no? Para molestar un poco. Pelipper fuera. Y le queda un último Pokémon. Lo he aguantado porque estoy intimidado. Golbat. Voy a cambiar. Que paso de la intimidación y de que me aguante el Golbat el golpe. Vamos, Luxray. Vamos a hacerle una chispa aquí y ya está, tío. Y que se electrocute ahí el murciélago. Mucho Golbat, poco Crobat. Mucho Golbat, poco Crobat. Y de hecho, el Staravia ese debería haber sido Staraptor, pero vamos. Parece que el juego tampoco te lo quiere complicar mucho. Porque son Pokémon ya para estar en evolución final. Bueno, Golbat fuera. Adiós, veterano Armando, chao. Ya veo, realmente magnífico. Sí, sí. Magnífico. ¿Me dejas ir? Sí, gracias, adiós. Nueva nube, ¿no? Aquí hay un Karateka. Sí, venga, vamos a combatir con el Karateka. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tienes? Vas a sacar un Himmoling y un Himmonchan. Pues no, me he sacado un Crown. Vale. Vale. Crown. A estas alturas de la vida, que me saques un Crown. Pues no lo entiendo. De remoto, es que no entiendo, tío. Sácame por lo menos un Toxicrown. ¿Qué es esta facilidad, por favor, señores de. Señores de Game Freak, que hicisteis el juego en su momento? ¿A quién se le ocurrió poner a un Crown que al nivel 52, tío? En lugar de un Toxicrown.
Además, estando yo ya rondando los niveles 70, que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Viene más mal combate, voy a cambiar de Pokémon porque al final me quedo sin PPs, tío. Y parece que aquí hay bastantes entrenadores. Así que vamos a ir repartiendo un poquito los esfuerzos. Y este Machamp, pues se va a comer un brillo mágico que lo va a mandar a escarrer. Podría haber hecho psíquico también. Tengo tres movimientos eficaces contra la lucha, ¿eh? Poca broma. El Toe X este es el antiluchas, ¿eh? El antiluchador. Joder. Es el pacifista. El pacifista, ¿no? No le gusta la lucha, le gusta... Me gusta la paz, es el pacifista. Todo X es el pacifista. Bueno, a ver. No, es que esto está lleno de gente. Hola, buenas tardes. ¿Tú también quieres combatir? Pues nada, combatimos, no pasa nada. Tú eres un arqueólogo, ¿no? Ruina maníaco. Bueno, sí, lo mismo. Lo mismo es. Telex, acero tierra. Si tiene robustez, pereza. Si no tiene robustez, es probable que lo mate de un terremoto. ¿Tendrá robustez? ¿No tendrá robustez? Vamos a comprobarlo. ¡Terremoto! Y no tiene robustez. Muchas gracias, señores de Game Freak. Muchas gracias, porque así nos ahorramos perder el tiempo con tonterías. Steelix, KO. Ah, por el siguiente. Aquí no perdemos el tiempo, ¿eh? Aquí son 100 entrenadores y yo no me voy a parar aquí a leer diálogos y a ver la vida de cada uno. No, no, aquí vamos a ir a tope. ¡Hostias! ¡Hostia! ¡No lo he visto, eh! Estaba bien oculta ahí. Estaba bien oculta ahí. Entrenadora guay, Gera. Que es un poco ninja también. ¡Metagross! ¡Hostia, Metagross! ¡Hostia! Cuidado, Metagross, eh. ¡Uy, uy, uy! Cuidadito, Metagross, eh. Acero psíquico. Metagross tiene levitación, ¿no? ¿No? No, Metagross no tiene levitación, ¿no? No, no, no tiene, no tiene. Beldum podría ser que sí. Metan también se ve que está en el aire, pero Metagross no. No sé qué habilidades tienen, Beldum y Metan, pero esos dos no me extrañaría que sí tuviese levitación. Se va con un Metagross, esta chica. Vale, vale, vale. Tranquila, tranquila. Tranquila, qué calladito se lo tenía, eh. Por ahí puedo hacer surf. Vale, puedo hacer surf. ¿Y a dónde llego? ¿Puedo llegar a la pequeña isla de aquí? Ah, no, no. Aquí hay arena. No, pero sí puedo hacer surf hasta aquí. No, no me quiero saltar nada. Si no hay nada, hay un domo de dragones por aquí. Lazo destino. Vale, esto para la crianza, esto para la crianza. Ah, he llegado al mismo sitio, no he llegado a ningún sitio diferente. Hola, señor Domadragón. ¿Tendrás un Dragonite? Pues hombre, pues me está encajando, ¿no? Me está encajando, me acaban de sacar un Metagross. ¿Tienes un Dragonite? Ah, no, tiene un Swablu. ¿Swablu aparece aquí? Creo que no. No, Altaria no me suena que aparezca en este juego. Pues tiene Swablu. No sé si tendrá Altaria. No evites el ataque, tío. Tiene 90 de precisión. No vengas a tocarme los huevos, por favor. Se me hace canto mortal, chicos. Se me hace canto mortal. Vale. Voy a intentar acabar el combate antes de 3 turnos para no tener que cambiar de Pokémon. Ahora. ¡Tiene 90 de precisión y ha fallado! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué broma es esta, tío? ¿Qué broma es esta, por favor? Chico, qué pereza, de verdad, chico. Chico, qué pereza. Chico, qué pereza. Dos avalanchas ha fallado. Con 90 de precisión. Qué pereza, tío. Qué pereza. Qué pereza, gacho. Fuera de su alu. Vale, la cosa es... vale, claro, la cuenta atrás baja a 1. Si yo mato ahora al altario de un golpe... voy a cambiar de Pokémon. Voy a cambiar de Pokémon porque, claro, aunque mate al altaria, creo que el contador va a bajar a 0 y me va a debilitar al gacho. Creo que el combate no acaba. No acaba. Pues nada, Altaria 57. Hola, Altaria, ¿qué tal? Buenas tardes. Brillo mágico y te vas al carrer. Venga, brillo mágico. Y Altaria al carrer. Chao. Chao, señor Doma Dragones. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Ahí está. Victoria. Bueno, nos están presentando un poco los Pokémon de otras generaciones, ¿no?
Zagros, Altaria, el Poliwhirl, el Arcanine. Voy a seguir poniendo repelentes. Igual aquí salvajes hay Pokémon, ¿eh? No los que atrapar, pero uf, me está dando una pereza que me estén parando todo el rato en la hierba. ¿Esto qué pasa? ¿Esto acaba aquí? No puede ser que esto acaba aquí, ¿no? A ver. Dice, esta zona de campos de hierba, áreas rocosas, mar y bancos de arena es como una versión en miniatura de la región de Sinnoh. Pero ya está, esto no tiene más. Ya había visto yo que esta roca era rara. No tiene nada escrito, su superficie es lisa como un espejo. ¿Pero y esto qué me quiere decir? A ver, espérate, yo tengo que poder acceder a esa zona por algún sitio. Estaba mirando a ver si había aquí para hacer trepar rocas o algo. A ver, yo por algún sitio debo acceder ahí. Por ahí arriba no hay salida. Por ahí arriba no hay salida tampoco. A ver, en un sitio, en algún sitio debo poder hacer surf. Ahí no, ahí hay árboles. Por aquí será. Por aquí será. Yo puedo hacer surf y vuelvo al otro lado. Sí. Sí. No. No. Bueno, llego a este objeto que es una garra afilada, pero. Pero no llego, no llego hasta el otro lado. Pero alguna forma tiene que haber de llegar, ¿eh? Vamos a ir por aquí. No. No. Aquí los árboles no los puedo atravesar. A ver. Vamos a ver, no, es que no puede ser tan difícil. Tiene que haber alguna forma de llegar hasta ahí. Amigo. Teníamos ese hueco ahí entre los árboles. Vale, pues vamos a enfrentarnos a este. A esta. Medium Juana. Hola Juana, ¿qué tal? Medichan. Vale. No es un problema, Medichan. No lo es. Gaston espera instrucciones. Garra Dragon. Amago. Garchomp evita el movimiento. Gracias, supongo, Garchomp. Supongo. No me iba a matar tampoco, no, Amago. Ni me iba a quitar mucha vida. Alakazam, Alakazam. Podría haber sacado Drapion, que es siniestro, tío. Drapion está para estas cosas. Drapion está para estas cosas, pero bueno, da igual, triturar y. Triturar y bande. Venga, hasta luego, chao. Chao, Alakazam, chao a la Medium. Vamos a enfrentarnos al que hay arriba. Hay otro más. Y ya, pues no sé si habrá que meterse por el agua o alguna historia. Supongo que sí. Venga, adiós, tampoco me cuentes aquí tu vida, chao, venga, siguiente, vamos. Venga, ritmo. Vale, por aquí. Y aquí está, este sí es un medium. ¿Y qué va a tener ese señor? Pues no lo sé, medium Nuazed. Nuazed, vaya nombre. Misdreavus. Vale, Misdreavus titular. No es un problema, Misdreavus. Misdreavus Murkrow, ¿no? Suele ser una combinación. Va muy de la mano, Misdreavus y Murkrow. Dos Pokémon introducidos en la segunda generación. Sin evolución aparente. Y que en la cuarta generación se les introdujo una evolución. Y el método de evolución es el mismo que la Piedra Noche. Son dos Pokémon, Misdreavus y Murkrow, que van muy ligados. Además, uno es exclusivo de un juego y el otro es exclusivo del otro. Misdreavus aquí en Perla. Murkrow en Diamante. ¡Titular al Hunter! ¡Vamos, Garchomp! Venga, hasta luego, Hunter. Buenas tardes. Que vaya muy bien. Ya, sí. Chao.
Chao, 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 chao. Venga, hasta luego. Venga, que sí, que estos combates no tienen ninguna dificultad, tío. Si yo lo que quiero es explorar la zona, los combates me dan igual. A estas alturas los combates me dan muy igual. Vale, por ahí hay agua, hay mucha agua. Y por aquí llegamos, vale, por aquí llegamos a la zona de vallas. Vale, pues sí que hemos terminado con esto, simplemente es meterme al agua, coger ese objeto y ya estaríamos, Y ya estaríamos, esto estaría acabado. ¿A qué se refiere Sémola con lo del Pokémon este de la roca? No tengo ni idea. Pero es que no tengo ni idea, No sé si buscarlo, mira, como llevamos ya 30 minutos, voy a coger ese objeto. ¿Por qué hay objetos ocultos o algo, tío? Yo voy a ir pulsando X por si acaso. Pero no parece que vaya a colar. Mira, como llevamos ya 30 minutos, voy a coger este objeto a ver qué es. Un caramelo, no, mira. Una tontería. Y voy a dejar el episodio aquí. Y voy a investigar qué es esto de la roca y si se puede hacer algo con esto de la roca, la verdad. Joystick, por favor, joystick. No estarnos quietos. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chicos, chao. Game over.